¿Cómo está Orión con su espada desenvainada y reluciente? Porque brilla, porque son estrellas en esa forma. ¿Y cuándo hace eso? Mirad cómo la constelación de Orión nos estaba dando el significado del juicio, cuando Cristo vendrá a tomar venganza de sus enemigos para liberar a su pueblo. Y tiene el símil y la analogía en Josué y la conquista de Canaán. En por la tierra supuesto, otra vez. Por supuesto. La espada de Josué y hacer justicia, porque tal como explica Elena White, si aquellos pueblos no hubieran sido eliminados, hubieran conquistado toda la tierra y toda la tierra se hubiera llenado de maldad. Directamente. Había mucha maldad, pero no tanta como en ese lugar, ni mucho menos. Pues mirad una vez más lo que os he dicho ahora sobre Orión, sobre esa espada reluciente. Porque más adelante, si Dios quiere, en la próxima conferencia, ya digo si Dios quiere, porque no sé si no, lo podremos mostrar, ¿no? ¿O no? Internet, o la casa está en pie, o no, o nos sale a hablar otro tema, no lo sabemos. Esto vamos a tratarlo próximamente en mucho más detalle. Orión, su significado y las constelaciones del cielo. Pero sigamos con el texto. A partir del versículo 40, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. ¿Recordáis que estuvimos hablando de Orión como saetas también? Y la espada devorará carne. Madre mía. ¿Qué nos estaba diciendo Moisés aquí? O sea, Dios a través de Moisés en esa profecía. A ver, mis saetas. Que ya estuvimos hablando lo que Yaré, que la raíz de Jordán, del río Jordán, de Jerusalén, significaba llover, flechas, y no puedo decir nada. Y ahora veréis cómo termina este texto con lo que Ángel está diciendo, precisamente. Estaba ligado con Oseas, con la segunda lluvia de Oseas, que era la final. ¿Y qué era cuándo? Ay, ay, ay. Versículo 42 nos dice esto: embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Mirad cómo nos vuelve a hablar en el lenguaje del santuario, expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, del cual Ángel os ha citado ahora hace un momento su nombre. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El Jordán. Mirad cómo en este solo capítulo estaba condensado lo que hemos venido diciendo en estas últimas conferencias. Pasamos el Jordán de este a oeste. Destacamos esto. Deuteronomio 32, versículos 41 y 47. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Por tanto, reluciente espada aquí equivale a esa espada de Orión de la constelación. Es la retribución en la segunda venida de Jesús, cuando pone fin. Pasando el Jordán, ¿a qué equivale? Ir al cielo en su segunda venida. Posteriormente también equivale a volver a morar en la tierra renovada, de la cual también tomaremos posesión. Hará expiación de la tierra. Es limpieza. Total. Pero con sangre. Claro. Expiación solo no es tal si no hay sangre. Y la por vida. La sangre estuvo en el cielo
primero en Cristo aquí, luego Cristo lleva su sangre al cielo intercediendo por la expiación de su pueblo, y vuelve a la tierra, ¿y qué hace otra vez? Expiación, porque ¿quién sangra después? El resto. Los impíos, que no van a ser salvos. Cuando pero ahí se quema la grasa. Se quema y bien quemada, ¿eh? Porque la grosura era el necio, tonto, por desobedecer a, por no creer en Dios. Pues ahí se quema. Y se quema por ese fulgor, esa potencia, esa gloria con la que viene Dios. Todo queda arrasado, todo se funde, todo queda así. Es la relación que dijimos el otro día, ¿no? La grosura que estaba llenando la espada y por otro lado la sangre embriagaba la espada. Por lo tanto, esa sangre es la sangre de los impíos en el tiempo de los 7000 años, cuando ya hay la segunda muerte para los impíos. Se está quemando la grasa allí, los tontos, digamos, entre comillas, o bueno, tontos, no quiero insultar a nadie, es así, pues mueren allí. Mirad cómo esto tiene dos partes. La primera, cuando viene Jesús, porque mueren los impíos que están vivos en ese momento, fulminados. Pero después, al cabo de ese milenio, cuando se vuelve a la tierra, se regresa aquí el pueblo de Dios, hay definitivamente esa aplicación del juicio final sobre todos. Y vuelven a resucitar los impíos, y es cuando son destruidos por ese fuego y azufre de Dios. Después del milenio, etcétera, sí. Cuando baja ya, no va a ser, cuando la nueva Jerusalén está allí, es que claro. Es el espadazo final. Y tanto. La concordancia Strong nos dice sobre reluciente Barak, curioso, claro, míralo. Os suena, ¿verdad? Fíjate. Iluminarse, relámpago, despedir. Luego vemos debajo, en la otra acepción, de Barak también, relámpago, por analogía un destello. Concretamente, una espada reluciente. Anda. Relámpago, reluciente, relumbrante, relumbrar, pulida con resplandor, resplandor. Por tanto, el relámpago es la alusión, como en la segunda venida de Jesús se mostrará de oriente a occidente, ese relámpago. Nos estaba haciendo referencia a todo esto también a la segunda venida de Jesús. Mirad. Desde Orión. Desde Orión todo. Es realmente impresionante todo esto que ahora os estamos mostrando, porque si vosotros nos quedáis impresionados, yo personalmente me quedo mucho. Ahora toma forma eso de que el destino está en las estrellas, ¿no? Está escrito en las estrellas. Luego hablaremos más adelante precisamente de ese plagio satánico al respecto sobre las constelaciones y ese destino escrito en las estrellas, porque en las estrellas había escrito algo distinto. Destino, sí, de la humanidad, de los impíos y de los salvos. Y vamos a verlo con bastante detenimiento, si Dios quiere. Comúnmente hablamos de relucientes estrellas, ¿no? También, como en Orión. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 6. ¿Y por qué vamos a ver precisamente Efesios 6? Porque allí se cita la armadura de Dios para el cristiano. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora la armadura de Dios para el cristiano? Pues vamos a verlo. Empecemos con el texto. Efesios 6, del 10 al 19, nos dice, ya sabéis que es el apóstol Pablo describiendo lo que siempre hemos dicho, que es, él ya sabéis que encarcelado, también estuvo custodiado por soldados romanos. Entonces él hace una analogía entre la vestimenta de un soldado romano y lo aplica a cuestiones divinas. Hace un paralelismo. Pero, ¿solo se refería al soldado romano? Quizás no. Deberemos ver algo más. Del 10 al 20 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El guerrero de Orión viene con mucha fuerza, ¿verdad? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de los demonios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quedaos con esto porque ahora hablaremos. Y sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No sé si recordáis el dibujito de Orión. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora también hablaremos de esto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Impresionante el apóstol Pablo, ¿eh? Toda la analogía que hace es tremenda. Ahora vamos a ver una pequeña parte de esto. Ya sabéis que también estuve presentando tiempo atrás el tema de la armadura de Dios, pero esta vez coge una connotación más fuerte, más distinta y más sublime, diría yo. Pero el apóstol Pablo, qué valiente era, en cadenas, y aún pedía que orasen por él para que siguiese hablando con denuedo como debía hablar. No se arrugó, ¿verdad? A veces tenemos miedo de decir estas cosas y el Evangelio en general, porque qué dirán de nosotros, vamos a hacer el ridículo. A él le importaba poco pasarlas mal, ¿eh? Efesios 6, 14 y 17, vamos a verlos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ceñidos, ¿qué es ceñidos? Llevar un cinturón y además espada. Vamos a ver estas tres palabras, porque la espada, ¿dónde se llevaba? ¿Colgando de la oreja? Por supuesto que era en el cinturón. Y cuando se desenvainaba, se alzaba. Ceñidos, evidentemente, proviene de ceñir. Strong, una vez más. Ceñir. Nos cita esta referencia, la 4024, para el texto que nosotros hemos visto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y en griego, perisonnumi, que nos dice fajar todo, alrededor, sujetar el cinturón de uno, literalmente o figurativamente, ceñir. Fajar. Fajar.